Oye, ¿cómo lo hiciste? Haces un Oli y haces como un Oli 90. Y a la hora que haces un Oli 90, sueltas el skate. Y ahí se chapa, porque si lo haces de comienzo, se le puede voltear. Pues tienes que hacer un Oli 90, lo sueltas y ya lo chapas y caes el saco. Algo así. Así. Bruno, después de ese Oli late, ¿qué otras variaciones puede ser? Bueno, puedes hacer este. Si ya te sale ese, puedes hacer fakey, half cut y ahí meterle el late. Algo así. Bruno, ¿y algo para despedirte? Bueno, eso fue el truco de cómo hacer el late y alguna variación, ¿no?, que he hecho. También puedes hacerlo en manual, también puedes hacerlo en slide, en gradas. Y eso depende de la creatividad de cada uno, ¿no? Bueno, y ahí les dejo el late para que lo sigan practicando.